Muy buen viernes. Hoy es 8 de marzo de 2024. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un día de conmemoración y de reflexión sobre las actividades que realizan las mujeres en este mundo. Esto es lo que importa. Este resumen diario de noticias de la web de La Opinión y, como todos los días, ya comenzamos a recorrer las noticias. El título principal de la portada de La Opinión en este día viernes es en relación al aumento del costo de la energía eléctrica. ¿Cómo vas a hacer para pagar la factura de luz y cuánto te llegó? En las oficinas de COPSER ya se forman filas para reclamar por facturas que llegaron vencidas. Eso por una parte. La otra inquietud de la gente, de los socios de la cooperativa, es consultar por las altas cifras que ya comenzaron a llegar. En algunos casos, más del doble, hasta el triple. Esto es por la aplicación del cuadro tarifario. Aunque, ya lo advirtieron también, esto es parcial. El aumento de manera total y que cubra en totalidad el mes de aumento, el mes de gasto de energía en tu casa, te va a llegar en la próxima factura. Ahí sí, habrá que estar muy atentos y habrá que estar atentos previamente para tratar de economizar un poco el gasto de energía eléctrica en cada una de nuestras casas para, por supuesto, que no afecte demasiado en la economía de cada uno de los sanpedrinos. En BEA, ahorrala como quieras. Si sos socio BEA Ahorro, 3x2 en vinos y champañas, 4x2 pagando con tarjetas en COSUD. Además, cuarto trasero de pollo fresco el kilo, 1.799 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 1.529 pesos. Encontrá dentro de nuestra canasta de precios convenientes rollo de cocina Sussex clásico 50 paños por 3 unidades, 1.900 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 8 al 10 de marzo de 2024 para las sucursales BEA de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hay actividades por el Día de la Mujer. En La Opinión tenés detallado qué es lo que va a suceder a partir de las 19 horas. Hoy las organizaciones feministas locales van a organizar una jornada especial titulada Las Ollas, con el lema Las Ollas no se llenan solas. Esto va a suceder en la Plaza Belgrano a partir de las 7 de la tarde y a partir de las 21 ya habrá shows y demás actividades culturales. Hay un informe especial detallado respecto cuánto cobran las mujeres y cuánto cobran los hombres. Un tema que realmente ocupa en todo el mundo, en todo el mundo, esta diferencia. 8M es el título de la nota, Día de la Mujer Trabajadora, la brecha salarial en tiempos de crisis. Se hace notar la diferencia, esa diferencia que se abona en los saberes de las mujeres y de los hombres. Y bueno, aquí lo tenés detallado para que puedas leerlo en nuestra web. Bueno, una situación que realmente preocupa, sobre todo porque pareciera que en esta fecha, el año pasado sucedió algo parecido, con mayor gravedad para quienes protagonizaron el hecho, pero en la jornada de este jueves, en la salida de los nenes de un establecimiento educativo, una mujer atacó a otra, la hirió de arma blanca. Esto fue en la salida de la escuela número 3, ante la mirada de todos los niños. La mujer herida fue trasladada en una moto hasta la guardia del hospital. Allí recibió asistencia como corresponde y refirieron que esto se trata de un conflicto que ya viene desde hace muchísimo tiempo. La víctima tiene solo 26 años y sufrió un corte en el pecho y otro en el muslo. Una situación que realmente para esta fecha nos hace reflexionar aún más todavía. Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos. WhatsApp 3329-360393. Horario corrido de lunes a viernes de 7:30 a 16:00 y los sábados de 7:30 a 12:30 horas.
¿Qué pasó con el jardín 908, el que estaba ubicado en calle Miguel Porta y Simonino? ¿Recuerdan ustedes que en ese jardín no se pudo iniciar el ciclo lectivo el día que correspondía? ¿Por qué? Porque hay un tapial que coincide con unos vecinos que lo cubrieron con una cerca electrificada porque habían sido víctimas en varias oportunidades de robos. Los delincuentes ingresan por ese tapial a su vivienda y por motivos de seguridad decidieron colocar este cerco electrificado. Hubo avisos, hubo pedidos en diversas oportunidades para que por favor fuera retirado, decidieron no hacerlo. Y bueno, las autoridades educativas tuvieron que ingeniárselas para que los chicos pudieran disfrutar durante su estadía en el establecimiento del patio. Desde el Consejo Escolar se dispusieron las tareas para que se extendiera un tipo de tapial provisorio que anteceda al tapial electrificado con una cortina plástica tensada y bueno, así de esa manera reducen un poco el espacio del patio, pero los nenes pueden salir a jugar. ¿Quieren ver las imágenes? Hay un video que acompaña esta noticia en la web de La Opinión. Otra noticia que también es del ámbito educativo es lo que sucede con el Centro Universitario Regional. El CURD San Pedro emitió un comunicado esta semana advirtiendo, pidiendo disculpas y reclamando, si se quiere, porque no ha podido iniciar o ha tenido que desistir del dictado de una carrera. Es la de educación física que se iba a dar a través del Instituto de River Plate. Esto es por no contar con el edificio. ¿Qué pasó? El municipio se comprometió a reacondicionar las instalaciones de la vieja terminal, cosa que también están pidiendo todos los vecinos de ese sector de la ciudad, porque ya es imposible sostener las situaciones de inseguridad que ocurren en ese lugar, abandonadísimo, y bueno, no pudo cumplir. La municipalidad no cumplió, el edificio sigue en estado de abandono, no se realizó la refacción de la vieja terminal y bueno, el centro universitario decidió suspender el dictado de esta carrera. Reiteramos, es la de educación física que se iba a dictar a través del Instituto River Plate. Hasta el momento no hay más novedades, por lo menos esto es lo que se decidió para el primer cuatrimestre. Mecánica Agrícola, ruta 191, kilómetro 4,5. Una buena noticia del ámbito educativo, seguimos con esto, es que Milei, el presidente de la Nación, firmó el decreto para el fondo educativo y el municipio recibirá un alivio en dinero, así que esperan que en abril pueda comenzar a llegar ese dinero que tanta falta hace. En el ámbito policial vamos a hacer referencia a dos noticias que figuraban en el parte. Un chico de 18 años mantuvo una discusión con su novia de 15. No solamente la golpeó, sino que además le mató el gato a patadas. Así de violento este chiquito de 18 años que fue trasladado a la comisaría. Ingresaron al patio de una vivienda, se llevaron una moto. Ahora están pidiendo que quien tenga datos respecto de este vehículo, por favor, lo hagan conocer. Van a encontrar en la web de La Opinión una foto. Esto fue en Güemes 769. Los dueños dejaron el vehículo con la llave puesta, estaba en el jardín de su casa, pero los dueños de lo ajeno, los amigos de lo ajeno, se apropiaron del vehículo y ahora piden por favor que quien tenga algún dato se los haga llegar. En Rapicuotas no existe el no. Somos siempre sí. Sacá en Rapicuotas un préstamo de hasta 1.000.000 de pesos. Lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo. Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamos felices. En San Pedro, Mitre y Las Heras. Teléfono 424-810. Rapicuotas. Ven y firmás y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Este es un resumen de todo lo que podés encontrar en la web de La Opinión. Sumate también a nuestro canal de YouTube porque ahí
te enterás de todo. Sin galera, Lili Berardi. Es gratis, participás de los sorteos, te sumás a nuestra comunidad, es un montón, 6,080 y pico. Y puedes enviar tu foto y tu audio, tu reclamo, tu pedido. Mirá cómo está mi barrio, al 1547-9958. Siempre acá, en Liniers 71, dispuestos a atenderte, y también en el 420-100. Y si te dimos una mano, encontramos tu llave, tu documento, tu tarjeta, ahí podés ayudarnos y darnos una mano vos a nosotros. ¡Quedé medio ahogada!